vas a renunciar. ¿No hay otra manera? ¿Dana tendrá que encarar a ese bandido? Ella no será la única, señora Helga. La lista de maldades de Larsa es inmensa. Lea y Naomi también fueron víctimas de ese animal. Imaginen ser esclavo de un capataz así. Sí, casi las mata una vez. Vivía asediando a Naomi. Me azotó incontables veces por ayudarla. Cariño. Cariño, no te preocupes. Tú no estás sola. Estaré a tu lado. Todo el tiempo. Absalón, ¿vas a exponerte una vez más? ¿Pasarás esa vergüenza por mi culpa? No, no es vergüenza. Él te atacó. Y va a tener que pagar. No admitiré una sola palabra contra ti. Por mí olvidaba todo eso. Y que Dios castigue a Larsa cuando sea su voluntad. Creo que Dios encontró la forma de hacer que Larsa pague, usando las leyes de los hombres. Está bien. Haré lo que esperan de mí. También hablaré con tu padre. Él tendrá que confirmar que estabas comprometida cuando te atacó. El señor Rabin aún debe estar en la sinagoga. Bueno, yo iré a mi casa. Me voy con Lior y Benjamín. Si necesitan algo, solo háganmelo saber. Sí. Ya arreglé todo en relación a los cuerpos de Nebuzaradán y Zammu-Rammat. Excelente. Aunque piense que sepultarlos sin los debidos honores no sería nada. ¿Alguien le preguntó algo, Veroso? Pedí su opinión. Mi amor, él está preocupado por una posible maldición. ¿Tú no quieres que los muertos regresen para atormentarnos, o sí? Si aquella víbora viene a atormentarme, yo la atormentaré aún más. Nunca voy a perdonarla por haberme quitado el placer de verla colgada, con los ojos saltones y la lengua de fuera. El heredero del trono volvió. Aquí está él, mi reina. Mi hijo. Saluden al futuro rey de Babilonia. Bendito sea el regreso del príncipe. Ay, ¡qué alegría verte, mi amor! También la extrañé mucho, madre. Hijo mío, me alegra verte. Es un alivio ver que resististe el tiempo que estuviste fuera. Madai hizo lo que pudo para mantenerme lejos de los problemas. Juro que lo intenté. ¿Y usted, cómo está? Entre altas y bajas, reconquistamos el trono. Ya lo veo. El trono de la Gran Babilonia. El reino más poderoso de la Tierra. ¿Qué tal, madre? ¿Me veo bien aquí arriba? Perfecto. Bueno, después pedimos que lo arreglen. ¿Quieres que lo lleve ahora? Sí. Con permiso. Entra, Aspenaz. ¿Encontraron a Lavash Marduk? Ya fue llevado a un lugar seguro, fuera del palacio. Está siendo bien tratado. ¿Por qué se tenía que ir? ¿Los nuevos reyes le quieren hacer daño? ¿Por qué no nos dicen qué es lo que está pasando? Niños, ven aquí. Hay cosas que solo comprendemos con el tiempo. Con algunas nos acostumbramos, porque no tienen mucho sentido. Seamos optimistas. Baltasar fue a la sala del trono a hablar con los soberanos. Creo que todo se arreglará. Así lo espero. Hijo, aún no es el momento. El trono será tuyo un día, pero mientras tanto, quien manda soy yo.
Debería jurarle lealtad a su padre antes de cualquier cosa. ¿Claro? Claro, disculpe mi entusiasmo. Solo estaba probando la sensación. ¿Cómo es verlos desde aquí arriba? Pero no se puede negar que te ves muy bien ahí sentado. Nació para eso. Sí, madre. Sí. Pero primero, vamos a poner las cosas en su lugar. Venga, gran rey. Siéntese. Asuma el poder. Ahora, haré mi juramento al nuevo soberano, como bien lo recordó el sumo sacerdote. Juro por Marduk, protector de nuestra gloriosa ciudad, toda mi obediencia y devoción al rey Nabonido. Que el cielo caiga sobre mi cabeza, que el Éufrates me trague, si no cumplo rigurosamente con esa obligación. Qué orgullosa estoy de mi niño. Cuánto ha madurado. Con permiso, soberano. Necesito hablarle. Dígame, Baltasar. ¿Este hebreo aún circula por aquí? Hijito, Baltasar nos ayudó a protegerte. Fue él y su esposa quienes enviaron al mensajero para advertirte del riesgo en que estabas. Sí, sí, sobre el mercenario que pretendía matarme. Pero me enviaron a un insecto. Por suerte, el caballo era más inteligente. ¡Silencio! Baltasar tiene algo que decir. Es sobre Lavash Marduk, señor. ¿El heredero de los traidores? Fue revelado que no es hijo de sangre de los dos. El niño realmente no tenía nada de Nebuzaradán. Poco importa. Creció en aquel nido de serpientes. Que sea ejecutado cuanto antes. ¿Cuál es la duda? Prueba esto, mi amor. Este pan de miel es especial. Endulza la boca y el corazón. Aquello anda de base. Es delicioso. ¿Qué final tan trágico tuvieron Zamurramat y Nebuzaradán? No podía ser diferente. Hay algo que aún no entiendo. ¿Por qué su hijo está con usted, madre? Hay algo que debemos hablar, hijo. Podemos ir a un lugar más reservado. Vamos a la habitación. No sé, Johanna, yo creo que es mejor ir con calma. ¿Por qué? Porque Nitocris es una persona, ¿cómo puedo decirlo? Ella es un poco voluble, inestable, y no necesariamente cumplirá la promesa de liberar a Asher. Quiero decir, a Lázaro. Le ayudamos a proteger a Belsasar y Lázaro le dio información sobre Zamurramat. No hay razón para que la reina se rehúse a cumplir lo que fue prometido. Y además, mi novio fue preso por defender a Edil Merodach y a Mitis. Sí, tienen razón. Aprovecharé que voy a la sala del trono para tratar el asunto de Rabesaris y tocaré ese asunto. Los soberanos escucharán al gobernador. Eso sí, mantengo el cargo. En caso de que no, desafortunadamente, no voy a poder ayudarlos. Zack. Por favor. En nombre de nuestra amistad, deja el pasado atrás. Malca y tú están bien. Ella está a punto de tener un hijo tuyo. Eso es una bendición, amigo. Veré qué puedo hacer. Todo saldrá bien. Ahora que estamos juntos y con la misma fe, siento que nada podrá estropearlo, Abednego.
ser decidida así, con esa negligencia. ¿Por qué no? Nebuzaradán robó el trono. Mató a mi abuela y a Vil Merodach. Nada más justo que su hijo. Aunque sea un bastardo, encuentra el mismo fin. No eres tú quien decide. Y ningún rey permitiría semejante petulancia, aun viniendo de un príncipe. Él solo está practicando para cuando llegue su turno, mi amor. Él no puede ser silenciado. Quien no puede ser silenciado o interrumpido soy yo. Silencio. Prosiga, Baltasar. Daís, antes de partir, reveló quiénes son los verdaderos padres de Lavash Marduk. Vengo a pedir la autorización del soberano para que el niño le sea entregado. ¿Quiénes son? Se trata de Hursabum y Rebeca. ¿El flautista y la sierva de Amintis? Exactamente. Rebeca dio a luz aquí en el palacio la misma noche, pero perdió el conocimiento en el parto. Lo recuerdo. Lo recuerdo, la hebrea estaba desconsolada. Como el hijo de Samur Ramat nació muerto, Daris cambió a los bebés. Es un crimen terrible robar el niño de alguien. Lo correcto sería devolverles a los dos el hijo que les fue robado. Hursabum fue mi profesor de flauta. No es muy competente, pero no tengo nada contra él. Rebeca tampoco es una mala persona, a pesar de ser cautiva. Pero ¿quién garantiza que no crecerá deseando vengarse? Rebeca es una persona de fe y Hursabum acogió al Dios único. No fomentamos la venganza porque para nosotros la justicia viene de Dios. Sabrán orientar al niño. Está decidido. Lavash será entregado a sus verdaderos padres. Sus lazos con los traidores deben ser olvidados para siempre. Muchas gracias, soberano. Hursabum y su esposa en verdad estarán muy agradecidos con el rey. Tengo un pedido más que hacerle, señor. ¿Uno más? Los hebreos son así. Déles una jarra de agua y después quieren la piscina del harén. ¿Separación? No puedes hacer eso, por favor. ¿Sabes cuánto tiempo tiene que no dormimos como marido y mujer? Lamu. Tan solo con eso. Por ley, me da derecho a pedir la separación. Mi amor, si yo no fui un buen marido... No me pidas tus disculpas. Y no me digas, mi amor, mentiroso. La única verdad es que tú me traicionaste. Me engañaste. Estás siendo injusta. Ah, esa es buena. No tienes ni una pizca de escrúpulos. No conforme con tus trasnochadas fuera del palacio. ¿Tenías que dormir con la mujer de tu hermano? ¡Es asqueroso! No fue así. ¿Cómo querías que quedara embarazada si no me dabas la atención suficiente para eso? ¿Y aún me echas en cara que tuviste un hijo? ¡Un hijo! Lavash Marduk no Pero es mi hijo. Samur Ramat se embarazó, ¿no es cierto? Claro que dos cretinos como ustedes no merecían la gracia de generar una vida. Los dioses no lo permitirían. Yo soy tu marido. Y tienes que escuchar. Ah, yo no tengo que hacer nada. Además, ya no puedo seguir viendo tu cara. Vete de aquí. Ya. Pero yo no acabé de hablar contigo. Es mejor dejarla. Lo siento mucho. Maldito. Destruyó mi vida. Destruyó mis sueños. Calma. Ven, siéntate. Siéntate. Calma. Ay, todo va a estar bien. Realmente yo prometí que liberaría al Lobo de Judá. ¿Ahora soltaremos a todos los prisioneros? Ese sí. Él defendió a Evil Merodach y a un preso fue imprescindible para librarnos de los traidores. Que sea liberado. Además de la libertad, Lázaro volverá a gozar de los privilegios que tenía como cordero de Meroe, con acceso a todos sus bienes y riquezas, así como los aposentos que ocupaba en el palacio. Me alegra escucharlo, gran rey. Yo también quiero recompensar a Lior por haber cabalgado hasta Taima para salvar al príncipe. El caballo es quien merece la recompensa. Es verdad. ¿Y por qué no? Que el caballo también reciba un tratamiento especial. Se lo agradezco inmensamente. Si me permite, volveré a mis quehaceres. Le deseo un largo y próspero reinado, señor. Espere, Baltasar. Quédese.
Fue un gran consejero de Nabucodonosor. Espero también contar con su sabiduría. No lo necesitas, mi amor. Eres tan listo. Yo puedo asumir esa función. Un rey fuerte no debería depender de los consejeros. ¡Silencio! Yo quiero que Baltasar se quede. Y es todo. Puede contar conmigo, soberano. Tendré el placer de compartir mis conocimientos con usted. Ese hebreo es astuto y peligroso. Después hablamos sobre él. ¡Veroso! Dígame, rey. ¿Cuál es el próximo asunto? Dos nobles disputan un territorio y piden una audiencia con el nuevo soberano. Dígales que entren. Marduk. Nació el mismo día, ¿verdad? Sí. Sí. Recuerdo que cuando desperté, aún mareada yo escuché el llanto de su hijo. Me di cuenta que aún no había escuchado el llanto del mío. Intercambió a los niños. Lavash Marduk es el hijo de ustedes dos. Es mi nietecito. Dios trajo de vuelta a nuestro hijo. Novia de Leví cuando fue atacada. Claro, claro.
de Babilonia solo protege a aquellas víctimas que están comprometidas. Sí. ¿Podemos contar con su declaración? No tenías que haberlo preguntado. Dana tendrá que estar presente. Otro hombre de bien, acusado injustamente por una víbora seductora. Es la semilla del mal brotando, envolviendo con sus raíces el corazón puro y virtuoso, atacando con sus espinas invisibles, venenosas, esparciendo la infamia y llevándolo a la miseria. No le rompo la cara por respeto a la sinagoga. ¡Más respeto! ¡Estoy casado, me interesa! Si habla nuevamente de mi esposa, no respondo por mí. ¿Escuchó bien? Es absurda. Eso es un ultraje. Una ofensa al Señor. Absalón, no le hagas caso a ese loco. Loco es mucho peor. No merece el aire que respira. Absalón, olvida eso. Cuéntanos cómo Dana reaccionó al saber la noticia. No podemos contarle toda la verdad al niño ahora. Él está muy triste, lo saben. Asimilando la muerte de sus padres. Sí, sí. Será una conmoción muy fuerte. Sí. Él solo es un niño. A él le gusta la música. Y tiene talento con la flauta. Papá, Lavash nunca ha escuchado el arpa. Muéstrale lo bonito que es. Solo si no le molesta. No, mi amor. Claro que no. Será un placer. Hijo mío, ven aquí. La música de Hurzabum cura las tristezas. Ya lo verás. Esto... tienes que tocarlo delicadamente con la punta de los dedos. Así. Estoy exhausto. ¿Más pedidos de audiencia? Algunos, pero puede atenderlos mañana. Rabesaris y Zack están allá afuera. Recién me siento al trono y ya tengo decisiones que tomar. Problemas que resolver. Y aún no soy consagrado. Si está cansado, padre, yo puedo encargarle... ¡Claro que no! Cumpliré con mis responsabilidades. Dígales que entren. Soberanos, pidieron que me presentara. Rabesaris, ahí estás. Tanto que te buscamos. Soberano, vine acompañando a mi hermano y humildemente a entregar mi cargo de gobernador. Imagino que ya tiene a alguien de su confianza. Vamos con calma, Zack. Vamos con calma. Todo eso que sucedió, la muerte de Nebuzaradán, haberme convertido en rey, fue muy inesperado. Yo no pensaba retirarlo de su posición. ¿Zack trabajó bien en los asuntos del reino? Demasiado bien. En 2 años se mostró extremadamente competente y se ganó el respeto de todos.
pero él es hermano del traidor. Medio hermano, señora. Con todo respeto. Nos conocimos ya adultos y nunca tuve ningún acercamiento con él. Además, no es secreto la cobardía que le hizo a mi suegro. Sí, Isaac tuvo una muerte estúpida. Obedecí a Nebuzaradán como todos en el reino. Pero sin placer al servirle. Yo nunca vi con buenos ojos eso de dejar esa responsabilidad en las manos de un cautivo. Nabucodonosor siempre escogió a sus hombres de confianza, independientemente de su origen o situación. Yo seguiré los pasos de tu padre, Nitocris. Me agrada, Zack. Debe mantenerlo, padre. No hay duda de eso. Zack permanece. Agradezco la confianza, soberano. Ahora pido por mi hermano, Rabesaris. La muerte es poco para el brazo derecho del falso rey. Pero él se presentó por su propia voluntad. Sí, pero participó activamente en el golpe que derrocó a Evil Merodach. La sangre de la gran Amitis de Meda está en sus manos. Rabesaris estaba dispuesto a derrocar a Nebuzaradán cuando nos vimos en la Casa de la Luna. No es de sorprender, tomando en cuenta lo que sucedió entre ellos. ¿Qué opina, Baltasar? Estoy en contra de la pena de muerte, señor. Solo Dios decide sobre la vida de alguien. Rabesaris, como señaló la reina, tú participaste en el golpe. Fuiste el jefe de la guardia de Nebuzaradán. No se puede confiar en un hombre que cambia de bando tan rápido a favor de quien está en el poder. Además de que traicionaba a su propio hermano, se entregaba a placeres prohibidos con la reina. Pero por respeto al gobernador y a tu esposa Namu, que cuidó a mi hijo por tantos años, yo solo te expulsaré del ejército y del palacio. Gracias, soberano. Por favor, deja tus aposentos hoy mismo. Gracias. Usted demuestra que es un soberano benevolente. Ciertamente Babilonia florecerá bajo sus órdenes. Ya puedo darme cuenta que no es una tarea fácil. Ahora, en otro asunto. En cuanto a Lázaro, usted pretende... Él será liberado, con todos los privilegios que tenía. Es bueno saberlo. Con su permiso, voy a retomar mis funciones. También pido permiso para retirarme, señor. Claro, Baltasar. Ya que necesitamos un nuevo jefe de la guardia, tengo al hombre ideal para recomendar. Madai, mi compañero de viaje, que me protegió con su propia vida. Sería un gran honor, señor. Hijo mío, ese puesto es para alguien del ejército. Precisamente, señor. El jefe de la guardia debe ser un gran guerrero y un estratega. Madai es un excelente peleador. Además, es un cargo que necesita a alguien de confianza. No lo sé. Nabonido, ¿puedes al menos por una vez hacer la voluntad de nuestro niño? ¿Puedes? Que así sea. Madai es el nuevo jefe de la guardia. ¿Escuchaste al rey? Eres un nuevo oficial, mi amigo. Si mi padre viera ahora. Ese es un motivo para celebrar. Sí, un banquete. Motivos para celebrar no faltan. Mi hijo está de vuelta, recuperamos el trono y aquella arpía se arrojó y murió. Estoy exhausto solo de pensar en la consagración de mañana y ustedes quieren un banquete. ¿Y ahora qué voy a hacer? Primero, agradece. Agradece por estar vivo, que es lo mínimo. Namu ya no me quiere. ¿En serio esperabas que aceptara normalmente esa traición? No es eso. Entonces, el problema es que no tengo a dónde ir. No, tener, sí tienes. Pero tendrás que disculparte con Absalón. Lázaro es un hombre libre. Gracias a Dios. Ay, gracias a Dios. Muchas gracias, Daniel. Mi corazón parece que va a explotar de felicidad. ¿Y en cuanto a la Vash Marduk? El rey autorizó que se reintegre a su verdadera familia. No puedo ni imaginar la emoción que Rebeca y Hurzabum deben estar sintiendo.
ustedes. Lo que es un alivio después de tiempos tan sombríos. Estoy tan feliz por ustedes, Johanna. Lázaro es un hombre muy bueno. Y ahora que decidió seguir el camino correcto, estoy segura que serán muy felices. ¿Y cuándo será liberado mi novio? Eso debe estar sucediendo en este preciso momento. Sé mil motivos para que estés preso, pero por favor, quítame la curiosidad. ¿Cuál de ellos fue el Arce? La culpa es de una hebrea. Nos divertimos. Después la ramera me acusó de haberla tomado a la fuerza. Dudo que ella se haya divertido con un sujeto como tú. Y fue valiente al haberte denunciado. El idiota que desposó a la impura lo hizo. Prefirió arrojar su nombre y el de su familia al lodo. El gobernador debe sentir vergüenza de su hermano. Hablas de Absalón y Dana. De ellos. Se lo merecen. Entonces fuiste tú. ¿No es así? ¿Qué sucede? El lobo de Judá decidió aullar ahora. Mereces el castigo por lo que hiciste. ¿Por qué? Por haber apagado el fuego de la hebrea. Cierra la boca. La cabrita berrió tanto. Berrió tanto. Debe estar soñando conmigo hasta ahora. Le dije que cerraras la boca. Lo inolvidable. Para mí. Y para ella. ¡Murió! Al fin vienen a sacarme. Tú te quedas aquí. Estás libre, lobo de Judá. Parece ser un rey bastante generoso. Me mantuvo en el cargo
Y después de lo que Rabe Saris hizo, recibió un castigo leve. Sí. Tu hermano cometió muchos errores. Namu sigue firme. No quiere verlo nunca más. ¿En serio? Uh-huh. Estoy tan feliz por el desenlace de la historia de Lavash Marduk. Para Rebeca y Hursabom, recuperar al hijo que creían muerto debe ser una emoción extraordinaria. Conozco el dolor de perder un hijo. Nosotros lo sabemos. Lo que importa es que nosotros también fuimos bendecidos. Mi amor. ¿Y Lázaro? ¿Cómo quedó su situación? Fue preso por defender a Evil Merodach. Él fue absuelto. Está libre nuevamente. ¡Pero qué buena noticia! Sí. Entonces, al fin él y Johanna podrán casarse. Tal vez finalmente esa historia se resuelva para que podamos seguir adelante. ¿No lo crees, mi amor? Para despertar la ira de nuestro medio hermano. Algo bueno no debe ser. Pero si la muerte del rey lo libró de su furia, me siento más aliviado. Será como el Señor lo determine. Bien, voy a dormir para meditar y orar. Pediré por todos. Shalom. 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 Solo voy a retirar los platos y subo. No te preocupes, no te preocupes. Sé que tuviste un día muy difícil. Gracias, señora Elga. ¿Podemos ir al palacio? El vecino dice que puede caer más gente de arriba. ¿Qué dicen? ¿Y si caen en su cabeza? Déjense de tonterías y ya váyanse a dormir. Samir, pongan a esos dos en la cama. Ay, pero ¿por qué? Vaya, vaya. Samir, ¿qué? Quiero ir a dormir. Vamos a dormir, que ya es hora.